vieron eso como le dio. Y está jalando duro. Oh, se nos fue. Shit. Rayos. Wow, le dio duro. No creo que le dé nuevamente. Vamos a ver si hay más. Deben haber más por ahí todavía. Le dio duro, duro. Checa el drag. Ah, tenemos un buen drag. Eso era un tucunare. Hizo aguaje para darle otra vez. A lo mejor era otro, pero hizo aguaje para darle. No sé si en la cámara se ve. Vamos a ver. Ay, no, lo encajamos. Okay. Uf, se soltó, qué suerte. Mira, está ahí abajo. Vamos a tomar. Voy a tirar con la otra caña otro señuelo. A ver. Vamos a tirar el señuelo 2. Un señuelo que tengo aquí. Ay, se cayeron. Uno de fly, chiquitito. No estoy seguro, pero creo que aquí abajito, no sé si en la cámara se pueda ver, como por ahí, hay una lobina o un tucunare. Ah, es un tucunare. Lo estoy... No. Es una lobina. Es una lobinita. Pequeña. No tiene ni una libra. Tengo una caña ahí que tiene una criatura ya lista para tirar. Ya mismo la tiro. ¡Oh! Esa lobina. La lobina le dio un bite. Vamos a ver si le da otra vez. Pues no la pude enganchar porque fue bien rápido. Ah, es un tucunare. Ahora hay un tucunare pendiente al señuelo. Vamos a ver si lo podemos atrapar. Vamos a ver. Oh, le dio. We got him. Vamos a ver si no se suelta esta vez. Espero que no se suelte. Oh, we got him. Ay, se soltó. Pero se soltó fuera. So, cuenta. Miren qué hermoso. Vamos a soltarlo. There we go. A ver si cogemos otro. Es de esperarse que se suelten, ya que esto es un señuelo tan pequeño que pues... ¿Verdad? Aunque hay veces que se han enganchado de una forma que ha sido un poco difícil para mí soltarlo. Pero bueno. Vamos a ver si podemos coger otro. Un espacio bien pequeño que hay, pero cuando el huracán vino lo dejó bastante inundado y estaba repleto de peces. En un ratito, una vez vine y cogí 14 tucunares en menos de una hora. Después en otro día invité a un amigo y cogimos una buena cantidad también. Entre ellos dos lobinas cogimos. Pequeñas, pero
No me quejo mucho. En esa esquina donde estoy tirando, vi movimiento como, no sé, quizás es un tucunare. Oye, ese tucunare que le dio al Sarapopi le dio duro. Le dio con todo lo de él porque de verdad que estaba alando duro. Vamos a ver si en esa esquina puedo coger algo. Vamos a hacer un cast otra vez y después tiramos un rig que tengo allí para. ¡Wow! ¡Se lo saqué! Le había dado un bite, un tucunare. A ver si lo podemos coger otra vez. A ver si le da de nuevo. Él le dio, lo estaba persiguiendo y le hizo para atacarlo. Pero no. No le dio oportunidad que lo cogiera. A ver si. A ver si puedo tirárselo, no sé, un poquito más atrás quizás. Ese era uno seguro. Bueno, dije que aquella era la última, pero tengo que tirar unas cuantas veces más porque tengo que asegurarme. Me conformo con dos peces hoy. Y no pienso estar ni media hora aquí porque pues vine como que rapidito. Bueno, esta sí es la última. Ya salió. Vamos una vez más. Perfecto. No. No le hicieron caso. Ok. Déjame tirar una vez más para acá. Aquí en esa esquina se metió. ¡Wow! ¡Le dio, le dio! Algo le dio allí, algo le dio, lo vi. No, no estoy seguro qué es. ¿Vieron? ¿Vieron? Pues esa es la razón por la cual los pescadores no pueden decir. Tiraré una más. Porque siempre que tiramos una más, pasa algo y hay que seguir tirando.